Valverde, fundador de las autodefensas. Esta es la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? Sociedad civil somos el pueblo que se organiza no para gobernar, pues no le interesa gobernar, sino para ser bien gobernado. La ciudadanía organizada para ser bien gobernada, y es por lo tanto la ciudadanía que de alguna manera, en diálogo con los que gobiernan, sin interés de gobernar y sin interés de convertirse en gobierno, sin interés en asumir siquiera el gobierno. Es una ciudadanía a la que le interesa el diálogo, y es lo que nosotros tendríamos que salvar del concepto de democracia. Es esa relación entre gobernante y gobernado, ese diálogo, el que permite la respuesta, que permite la acción y que permite el que los gobiernos sean realmente representantes de la voluntad popular. Sociedad civil se le ha llamado a toda esa gama de organizaciones básicas que van desde la familia hasta el Estado. Es como una camiseta que nos ponemos las personas, y las personas pueden ponerse la camiseta de funcionario de Estado, quitársela e irse a su negocio y ponerse la camiseta de negocio, salir de su negocio e irse a la asociación de padres de familia, de la escuela de su hijo, y se pone entonces una camiseta de sociedad civil. Es decir, puede ser la misma persona. Son términos a los que resulta difícil pasarles una raya y dividirlos claramente. Es evidente que en toda sociedad hay gente que gobierna y gente que es gobernada, y que el concepto de democracia es cuando existe un diálogo entre gobernante y gobernado, de forma que el gobernante representa los intereses del gobernado y este se siente bien representado y por lo tanto bien gobernado. Eso es lo que entendemos cuando hablamos de sociedad civil, y en ese sentido la sociedad no es mejor que el Estado, ni el Estado es mejor que la sociedad civil. Tanta corrupción puede haber en uno como en el otro, así como bondad también puede haber en uno como en otro. Tienen funciones diferentes. Hoy se discute si los partidos políticos son parte de la sociedad civil o no son parte de la sociedad civil. Es decir, hay partidos donde hacen el énfasis de que son parte de la sociedad civil porque son la ciudadanía organizada, y en otros dicen que no, porque son la ciudadanía organizada para gobernar. Por lo tanto, son más bien parte de eso que yo llamaría la sociedad política, aunque el nombre no es muy ajustado, y en ese sentido pueden tener vicios burocráticos comunes o intereses solidarios comunes, porque hay de todo en ambos. Es decir, la sociedad civil no define los valores que la marcan. Hay una diversidad y una pluralidad de presencia de ideas, de actitudes en la sociedad civil. La sociedad civil por sí misma no es buena ni es mala, así como el Estado. Por sí mismo no es bueno ni es malo. Todo depende de cómo se ejerza y de quién lo ejerza. Lo importante de este concepto es que nos habla de la necesidad del diálogo Estado-ciudadanía. Este es el punto más importante para mí. Esto es la democracia y esto es la sociedad civil. Estoy preso en el cerezo de Hermosillo, Sonora, desde hace ya 14 meses. Y todavía no se define mi situación. Soy un preso político por haberme armado para defender mi pueblo. Y estoy viendo con mucha tristeza que en todo...
todos los pueblos que levantamos en armas están siendo acribillados nuevamente por el crimen organizado, están siendo asesinados todos los coordinadores generales de las autodefensas. Ahora yo no le llamo crimen organizado, ahora le llamaría más bien crimen autorizado, porque es una desgracia que sigue habiendo pueblos sin que nadie los defienda, donde hay militares, sí es cierto, hay federales, sí es cierto, pero solamente andan de paseo, nada más patrullando sin bajarse del pavimento, y atrás de ellos andan los criminales ejecutando, secuestrando y robando a nuestra gente. Eso está peor que cuando me detuvieron. Cuando me detuvieron, yo mismo pensé si con mi detención se hubiera aplacado todo. Yo estaba dispuesto a aceptar el sacrificio y lo acepté durante 14 meses, que jurídicamente nada más han estado jugando conmigo y con mi expediente. Pues el mismo juez prolonga el juicio cuando no se presentan los acusadores, los aprensores o los peritos. A mí es al que me aumentan el tiempo del juicio cuando no soy responsable de las faltas que cometan los que me acusan o los que me aprendieron o los supuestos peritos. Esas son injusticias que comete la misma justicia, y llevamos ya 3 años buscando una justa impartición de justicia, y el premio que estamos recibiendo es la cárcel o la ejecución de los principales líderes. Pues muchas gracias, lamento mucho que los mensajes al parecer tienen doble sentido, pero es el sentimiento de una persona que injustamente está presa, así como mis compañeros que están presos, como el compañero CMI. Es una tristeza que hayan ejecutado ya al compañero líder de Yurecuaro, al de Churumuco, al de Nueva Italia y al de Huetamo principalmente. Es una tristeza que solamente estén ejecutando a los líderes que se armaron para defenderse. Ojalá la nación nos ayude a pacificar al mismo pueblo. Ojalá los señores que andan armados asesinando a nuestra gente sean conscientes de que también son mexicanos y que lo único que buscamos nosotros es paz, tranquilidad y vivir con dignidad del producto de nuestro trabajo, y no estar pensando en que cada mes tenemos que pagar 30, 40 o 50 mil pesos porque nos dejen vivir. Ojalá los que viven bien y los que nadie ha molestado sigan tranquilos y en paz, porque mientras no les afecte a ellos, nadie va a protestar. Desgraciadamente, somos pocos los que protestamos, somos muchos los que nos quisiéramos defender, pero no tenemos...